Tienen un centro de salud, pero llevan casi una década sin médicos en la comunidad de Guadalupe Victoria y en los poblados vecinos solo tienen derecho a enfermarse las primeras 6 horas del día, tiempo en que permanecen los doctores en sus centros de trabajo. Centro de salud no tenemos, centro de salud tenemos que acudir igualmente a Margarita Maza y pues allá en el centro de salud pues no tenemos doctor. Y sus doctores llegan a las 8 de la mañana, se quitan a las 2 de la tarde. Durante esas horas, si te enfermas en la noche, ya no hay doctor. Tienes que salir hasta la vía corta de Panteras, agarrar un transporte y venir a Chetumal o Bacalar. En caso de una enfermedad, deben buscar la manera de salir de la comunidad para acudir a Bacalar o Chetumal. Sí, ese es el problema. Si no hay ni ambulancia tenemos, no hay nada. Y muchas personas pues tienen que hacer fletes para que lo traigan hasta Bacalar o acá en Chetumal. Pues igualmente, pero que lo tomen, porque el presidente, cuando estuvo el primer presidente José Alfredo Contreras Méndez, hizo un clínica hizo allá. Pero cuando pasó otro presidente no siguieron y ahí se quedó y pues ojalá que esté otra vez el presidente ahorita, ojalá que nos mande el doctor ahorita. Porque ahí hizo un centro de salud, no sé qué, eso es grande, es un espacio que hizo, pero no hay doctores. Personas con recursos limitados que no tienen para pagar un flete de 1,000 pesos aproximadamente, por lo que terminan soportando la enfermedad hasta que los médicos de la comunidad vecina lleguen y los atiendan. Para Notivisión, Rosy Dorado.